A nuestros televidentes, la bienvenida a una nueva emisión de Noticias CNC. A partir de ese momento, usted estará enterado de los hechos que han sido noticia en el departamento de Arauca. Estos son nuestros titulares. Se rajaron casa de Lenocinio tras visita de la unidad de salud de Arauca. No cuentan con condiciones de salubridad para su funcionamiento. Detonaciones en contra de base militar de Fortul dejaron daños materiales. Acción terrorista puso en riesgo comunidad que realizaba desfile cuando fueron lanzados artefactos por guerrilleros de la FARC y el ELN. Asamblea aprobó ordenanza de adición presupuestal por orden de los 100 mil millones de pesos. Dineros irían a vía sector salud y deportes. Caleta perteneciente a la guerrilla de la FARC fue localizada por el ejército en zona rural del municipio de Tame. Aplazada audiencia del gobernador en Procuraduría General de la Nación por su presunta participación en política. Lista defensa del mandatario. Los trabajos de pavimentación en la doble calzada en la entrada al municipio de Arauquita por el centro poblado del Troncal culminaron de manera satisfactoria. Liceo Santo Domingo Sabio entrega importante balance de la Semana de la Familia que lidera la institución. Capacitación de deportistas paralímpicos se realizó en esta región del país. Comité Nacional visitó la zona fronteriza. Presenta las noticias, Daniel Fernando Martínez. Se rajaron casas de Lenocinio tras revisión de la unidad de salud de Arauca. No cuentan con condiciones de salubridad para su funcionamiento. Se esperan medidas en contra de los centros nocturnos que, de no cumplirse, se realizarían cierres definitivos de los mismos. Una visita a los establecimientos de Lenocinio realizaron funcionarios de la unidad administrativa especial de salud con el que se busca garantizar la salud a los asistentes y personas que laboran o habitan en estos sitios, por lo que se rajaron en su totalidad. Este operativo se hizo con el propósito de evidenciar las condiciones higiénico-sanitarias de estos establecimientos a fin de mostrar a la comunidad las condiciones en las cuales se encuentran laborando estas personas y asimismo las condiciones que ofrecen a las personas que visitan estos sitios. Pues lo que quiere mostrar es que estos sitios o casas del Lenocinio no están ofreciendo unas condiciones apropiadas a cada una de las personas a fin de que pues, se puedan visitar. Trabajo pues, lo están generando o se está ejecutando directamente allí en esta zona, lo que perjudica gravemente a ellas como trabajadoras y a las personas que hacen la visita directamente a este establecimiento. Algunos de estos que operan de forma clandestina no cuentan con los protocolos de salubridad para su operación y carecen de condición sanitaria. Estas son precarias, lo que pone en riesgo la salubridad a las personas que llegan a esos centros nocturnos. Inicialmente, las condiciones sanitarias en cuanto a servicios básicos de saneamiento como sanitarios, orinales, lavamanos, patios, las mismas habitaciones, inclusive determinamos que era necesario verificar cómo se encontraban las condiciones, por ejemplo, de las habitaciones en cuanto al colchón, en cuanto a las sábanas, en cuanto a las condiciones del techo, lo que era la luminosidad, la ventilación, todas estas cosas que de una u otra forma determinan como el ambiente laboral de las personas que van allí y que, pues, que trabajan allí en este sector. El funcionario fue enfático en afirmar que ninguno de estos sitios cumple con las condiciones de salubridad para su funcionamiento, por lo que se dará a pie para la apertura de un proceso, lo que llevaría al cierre definitivo de estos establecimientos de continuar con dicha práctica. Inicialmente se abre un proceso. Este proceso se abre con las condiciones de que estas personas cumplan, los dueños de los establecimientos cumplan. Si fuera un concepto sanitario pendiente, otorgaríamos alrededor de más o menos 90 días para que estas personas pudieran mejorar sus condiciones. Pero es que realmente no cumplen, no poseen una infraestructura, un concepto sanitario en estos momentos favorable o desfavorable, nos daría a nosotros mucho de qué hablar, es decir, empezarían a juzgar a la unidad de salud por los conceptos que estaríamos entregando. Por eso es que el concepto sanitario que se entrega en estos momentos o que se está elaborando es no favorable debido a que no cumplen en ningún aspecto. Entonces, es llegar a acuerdo con esta gente, es llegar a algún acuerdo directamente con ellos, inicialmente otorgar por lo menos unos 30 días para que mejoren las condiciones sanitarias y por lo menos unos 90 días para que mejoren sus condiciones de infraestructura física.
y fuertes detonaciones en contra de la base militar de Fortul dejaron daños materiales. La acción terrorista puso en riesgo la comunidad que realizaba desfiles cuando fueron lanzados los artefactos por presuntos guerrilleros de las FARC y del ELN. Ensordecedoras detonaciones volvieron a causar zozobra en los habitantes del municipio de Fortul, luego de que, según información extraoficial, fueran lanzadas contra la base militar de ese municipio 5 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro. Aunque los hechos no dejaron pérdidas humanas, sí se registraron daños materiales sobre la guarnición militar. Los hechos que se presentaron cercana a las 7 de la noche, mientras la institución Alejandro Humboldt realizaba el desfile inaugural del Festival de Colonias, donde participan instituciones de distintas regiones del país, causó rechazo en la comunidad. La personera de esa localidad, Aida Cristancho, también rechazó el hecho, señalando que la situación puso en riesgo la seguridad e integridad de las personas asistentes al evento y a una comunidad indígena que reside a escasos metros de la base militar Blanco del atentado. Las autoridades militares guardan silencio frente al tema, mientras la comunidad pide a la fuerza pública se dé a conocer los hechos con el fin de que se mantenga a la comunidad informada y se eviten comentarios de corrillo que causen terrorismo psicológico. Y la Asamblea Departamental aprobó ordenanza de adición al presupuesto por el orden de los 100 mil millones de pesos, dineros que serán invertidos en proyectos viales, en el sector salud y en deportes. Los diputados harían un control político ante falencias que se presentan en actuales obras del orden departamental y que el secretario de Obras no ha podido justificar. El secretario de Hacienda del departamento, Manuel Calderón, con funciones de gobernador encargado, clausuró el cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, luego de que el Ejecutivo hiciera un llamado por 5 días a los diputados para el estudio y aprobación de un proyecto de vigencia futuras. El proyecto de ordenanza está por un valor cercano a los 100 mil millones de pesos. 81 mil millones de pesos que se van a destinar a vías terciarias y algunas vías principales que están ahí asignadas en estos recursos, por supuesto, que es el deber de nosotros hacerle control político a estos recursos. Habida cuenta que prácticamente son los últimos recursos ya del ahorro del PAEP con los que contaba el departamento, y es necesario, pues, que tanto el gobierno departamental como los contratistas, los unos exijan y los otros cumplan, para que puedan, para que la gente de nuestro departamento pueda tener unas obras verdaderamente de calidad y que se recuerden esas obras. Esa es la última plática que tenemos con las autoridades regalías. Y dentro de las iniciativas principales de mayor impacto está la construcción de la doble calzada en el municipio de Arauca, que iría entre la redoma del Hospital San Vicente hasta el Monumento al Coleo, frente a la 18ª Brigada. Otro de los proyectos de gran envergadura para el departamento es la planta procesadora de lácteos en el centro poblado de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, la cual tiene una destinación de recursos de 7 mil millones de pesos. En la ordenanza también se encuentra el corredor vial que va desde Tamacay al centro poblado de Puerto Jordán, en jurisdicción del municipio de Tame. Otra de las vías beneficiadas son las que están proyectadas en el plan regional vial, como es la vía La Esmeralda, Huachica, Panamá, y el sector salud, beneficiado con cerca de 16 mil millones de pesos. Tanto municipales como departamental, en asignar los contratos a contratistas que demuestran que tienen los recursos, pero en el papel, y ya en la práctica no cuentan, sino que están pendientes de los anticipos y de los recursos de entrega de obras que les va haciendo las administraciones. Esto es una pena, porque las obras se atrasan y lamentablemente hoy en día se consorcian 2 o 3 contratistas para hacer creer que cuentan con los recursos, y lamentablemente no es así. Pero las unidades ejecutoras, las secretarías de cada una de las secretarías del departamento deberán responder. Son los primeros responsables de esta contratación y ellos son los que tienen que darle cuenta tanto a las entes de investigación del Estado como al pueblo del departamento. Al igual que al deporte, se le inyectarían recursos cercanos a los 5 mil millones de pesos para la construcción del complejo deportivo en Saravena. De acuerdo con el secretario de Hacienda, una vez radicado el proyecto, que ya está aprobado por la Asamblea Departamental, viene la revisión jurídica, la sanción, la publicación y posterior el ingreso a presupuesto. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos con más información aquí en Noticias CNC. Caleta, perteneciente a la guerrilla de la FARC, fue localizada por el ejército en zona rural del municipio de Tame.
aplazada audiencia del gobernador en Procuraduría General de la Nación por su presunta participación en política. Lista defensa del mandatario. Los trabajos de pavimentación en la doble calzada en la entrada al municipio de Arauquita por el centro poblado del Troncal culminaron de manera satisfactoria. Liceo Santo Domingo Sabio entrega importante balance de la Semana de la Familia que lidera la institución. Capacitación de deportistas paralímpicos se realizó en esta región del país. Comité Nacional visitó la zona fronteriza. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. Este mes de septiembre, Global TV y su plan Fidelidad viene cargado de detalles. Pagando tu factura hasta el mes de septiembre, participa del sorteo que Global Televisión tiene para ti. Usted puede ser el feliz ganador. Plan Fidelidad Global TV. No necesitamos promociones, vivimos en ellas. Ponte al día con la alcaldía. Es hora de que todos aportemos para el desarrollo de nuestra tierra, nuestra gente y nuestro pueblo. Pongámonos al día con la alcaldía. Los impuestos importantes del municipio de Arauca son industria y comercio, predial e internación. El impuesto de industria y comercio grava todas las actividades comerciales de servicios industriales y financieros que sean prestados por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. Sí, igual lo tienen que hacer todas las personas naturales que tengan algún tipo de negocio, sin importar que sea permanente u ocasional, como lo es el caso de almacenes de ropa, almacenes de calzado, joyerías, tiendas y demás establecimientos comerciales. El impuesto predial grava a todas aquellas personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que tengan terrenos, ya sean predios sin construir o construidos. Además, están también grabados todos los predios urbanos y rurales del municipio de Arauca. Si quieres contribuir con el desarrollo de Arauca, paga tus impuestos, ponte al día con tu casa, ponte al día con la alcaldía. Mijo, que huele feo. ¿No ves la cantidad de basura que hay regada en todos lados? Uy, sí, qué feo se ve todo. No dan ganas de venir a mercar. Mantengamos nuestra plaza limpia, libre de basura. Recuerda que es el principal lugar donde nuestros alimentos venimos a buscar. Mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. En estos días me he sentido mal. Pasaste junto a mí y me ignoraste. Por un momento pensé que vendrías a acariciarme. Pero qué impresión cuando la bolsa de basura junto a mí dejaste. El separador fue creado para embellecer nuestra Arauca. No arrojes basuras en él. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. Te ofrecemos servicios psicológicos en conflictos familiares o de pareja, estado de ánimo, conductas agresivas, acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Estamos en Arauca, carrera 19, número 12 a 81, barrio Cristo Rey. Tami, calle 14, número 2187, barrio El Cielo. Saravena, calle 26, número 12 a 22, barrio 12 de octubre. 885-8396. Un mensaje de la Gobernación de Arauca.
de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental, Es Hora de Resultados, por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. A nuestros canales aliados les agradecemos por hacer de nosotros el noticiero más visto en el departamento de Arauca y en otras regiones del país. En Yopal, Canal 2, en Tame, Tame Visión, en Fortul, Fortel TV, en Saravena, TV Oriente y TV Sarare, y en Puerto Rondón. Y una caleta perteneciente a la guerrilla de las FARC fue localizada por el ejército en zona rural del municipio de Tame, en el sector de la vereda Santa Inés. Los artefactos explosivos iban a ser utilizados en acciones terroristas. En las últimas horas, mediante boletín de prensa, la Fuerza Castrense dio a conocer, en un hecho operacional, la incautación de 152 granadas de 40 milímetros y 15 más de mortero calibre 60 milímetros. Estos serían pertenecientes al Frente 38 de la FARC, que fueron halladas en una caleta, según lo confirmó el comandante de la Brigada 18, coronel Eduardo Quiroz Chaparro. El material de guerra sería distribuido entre las estructuras guerrilleras para realizar atentados terroristas en contra de la comunidad y la fuerza pública en los departamentos de Arauca y Boyacá, según la información castrense. El hallazgo se desarrolló en la vereda Santa Elena del municipio de Tame, donde se tuvo conocimiento por información de inteligencia humana de la presencia de esta caleta, que estaba enterrada 2 metros bajo tierra en una caneca. La operación fue coordinada entre el Grupo del Gaula Militar Arauca, el CTI y tropas del Batallón de Ingenieros número 18, General Rafael Navax Pardo, con sede en el municipio de Tame. Y fue aplazada la audiencia del gobernador en la Procuraduría General de la Nación por su presunta participación en política. La defensa del mandatario se encuentra lista ante el ente de control. El próximo 29 de septiembre sería la nueva fecha donde el mandatario de los araucanos tendría que comparecer. Para el próximo 29 de septiembre a las 9 de la mañana fue aplazada la audiencia disciplinaria del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, y citada por la Procuraduría General de la Nación. En la fecha se podrá en conocimiento los argumentos firmes con que cuenta la defensa del mandatario en manos del abogado Carlos Rojas, quien ejerce la defensa técnica a la cual tiene derecho el mandatario. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a audiencia pública el actual gobernador José Facundo Castillo por su presunta y debida participación en política. Los hechos están relacionados con una presunta participación indebida en política en las pasadas elecciones presidenciales, con la cual habría vulnerado el Código Único Disciplinario. La Procuraduría Delegada, luego de revisar y analizar el material probatorio del proceso, consideró adelantar por medio del procedimiento verbal en razón a que se encontraban los requisitos de ley. En la audiencia programada para el 29 de septiembre a las 9 de la mañana, se dará lectura del pliego de cargos, mientras que el gobernador, en compañía con su defensa, en cabeza del doctor Carlos Rojas, podrá solicitar las pruebas que estime pertinentes para esclarecer los hechos materia de investigación. Sin embargo, Castillo Cisneros se ha visto tranquilo y positivo al manifestar ante los medios de comunicación que el video no fue presentado en su totalidad y que en ningún momento invitó a votar por nadie. Lo que deja ver el video es a tercero hablando en su nombre, hecho que carece de peso jurídico para tomar alguna decisión en su contra, según los expertos. Los trabajos de pavimentación en la doble calzada en la entrada al municipio de Arauquita por el centro poblado del Troncal culminaron de manera satisfactoria. Se espera el proceso para lo que será la iluminación y el embellecimiento paisajístico en esta importante obra. Los trabajos de pavimentación en la doble calzada más 1 kilómetro de carretera ubicados a la entrada del municipio de Arauquita por el centro poblado del Troncal culminaron en su totalidad. Así lo aseguró la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Sin embargo, ya se está adelantando el proceso para la colocación de la iluminación y el embellecimiento paisajístico. Son 500 metros de doble calzada y 1 kilómetro de carretera que contemplan andenes y ciclorruta, los cuales fueron construidos con bordillos de confinamiento y losas prefabricadas en concreto. Adicional a esto, la vía fue ampliada y posee sardineles y separador central para la doble calzada, obras de arte como box culvert para el drenaje de aguas lluvias y un muro de contención al lado izquierdo por la entrada del troncal. Desde la Gobernación de Arauca y con la Cámara de Milton Uzcategui, informó para ustedes Erika Hernández Gutiérrez para Noticias CNC.
Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos con más información aquí en Noticias CNC. Se rajaron casas de lenocinio tras visita de la Unidad de Salud de Arauca. No cuentan con condiciones de salubridad para su funcionamiento. Detonaciones en contra de base militar de Fortul dejaron daños materiales. Acción terrorista puso en riesgo comunidad que realizaba desfile cuando fueron lanzados artefactos por guerrilleros de la FARC y el ELN. Asamblea aprobó ordenanza de adición presupuestal por orden de los 100 mil millones de pesos. Dinero sirían a vía sector salud y deportes. Caleta perteneciente a la guerrilla de la FARC fue localizada por el ejército en zona rural del municipio de Tame. Aplazada audiencia del gobernador en Procuraduría General de la Nación por su presunta participación en política. Lista defensa del mandatario. Los trabajos de pavimentación en la doble calzada en la entrada al municipio de Arauquita por el centro poblado del Troncal culminaron de manera satisfactoria. Liceo Santo Domingo Sabio entrega importante balance de la Semana de la Familia que lidera la institución. Capacitación de deportistas paralímpicos se realizó en esta región del país. Comité Nacional visitó la zona fronteriza. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. Jóvenes, de la decisión de hoy depende tu mañana. Construye un proyecto para toda tu vida. Ven al Centro de Escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. La corrupción no solo te hunde a ti, también hunde a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Si mis orillas contaminas, no apreciarás mi belleza. Cuando vengas a visitarme, no traigas tu basura. Recuerda que el agua es fundamental para la vida. Si quieres ayudar, mis riberas debes cuidar. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental NAHUAN, Naturaleza, Agua y Ambiente. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales.
noticias locales. Global Televisión. Recuerde que estas y otras noticias se las puede encontrar en nuestra página en internet, que recibe a diario más de 2000 visitas, www.canalcnsarauca.com. En Twitter nos pueden seguir a través de @canalcnsarauca. Y el Liceo Santo Domingo Savio entrega importante balance de la Semana de la Familia que lidera la institución y que aporta al fortalecimiento en los valores de los educandos. Como parte de su enseñanza y labor de formar hombres y mujeres de principios, el Liceo Santo Domingo Savio celebró la Semana de la Familia, con lo que cada grado pudo destacar un valor que aporta tanto al engrandecimiento como sociedad, así como al fortalecimiento familiar. Cada día se trabaja un valor. Se hace durante la hora de descanso, vienen los papás de los alumnos pues, que corresponde, y se hace un compartir. O sea, ellos comparten la lonchera, padres e hijos. Se trabaja ese valor. Esta semana fue muy interesante porque se hizo una proyección de la fotografía, donde está la familia, los hijos, y se hizo el compartir alimenticio, se hace la proyección del video, y luego se hace una parte espiritual y cultural. Entonces los niños resaltan el valor y se hace la oración por la familia, entre todos estando los padres de familia y los estudiantes. Para estos niños que se educan, está claro que cada uno de esos principios y valores debe estar aplicados a la vida diaria. Así lo expresaron en sus carteleras y exposiciones. El valor de la igualdad es que uno no tiene que discriminar a nadie por su raza, color o sexo. Sí participó algunos padres y todos los alumnos. Si llega alguien discapacitado al colegio, uno no lo tiene que discriminar, entonces uno con los valores que nos dijeron, uno no lo discrimina por todos los valores que nos enseñaron. La iniciativa que hace parte de la cátedra del liceo permitió contar con la participación de los padres de familia de los más de 240 estudiantes y una vinculación activa de las familias, lo que fortalece el aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? Resaltamos y destacamos los valores, fomentamos 5 valores durante la semana. Y eso es lo importante, resaltar esos valores que se están perdiendo en la familia, que es el núcleo y la primera, es la gran universidad de la educación en la familia, de ahí se inicia. El colegio lo que hace es ya pues profundizar más los temas de los valores, pero necesitamos el apoyo familiar, entonces por eso se hace. Los papás vienen, trabajan, se comparten con los estudiantes. Y una capacitación de deportistas paralímpicos se realizó en esta región del país. El Comité Nacional visitó a la capital araucana. En las instalaciones de Coldeportes Arauca se llevó a cabo en compañía con funcionarios del Comité Paralímpico Colombiano la capacitación en talento y reserva deportiva y un festival atlético para las personas en condición de discapacidad del departamento. Este proyecto consiste en un proyecto de talento y reserva deportiva que está orientado por Coldeporte Nacional y a su vez lo desarrolla en las regiones el Comité Paralímpico Colombiano. En este caso estamos aquí en la región de Arauca. El proyecto consiste en a las personas que están identificadas por las asociaciones, fundaciones o clubes que orientan el proceso de rehabilitación con personas en situación de discapacidad, es hacerles un scouting, evaluar los chicos que tienen discapacidad a través de unas pruebas físico-deportivas para orientarlos a la práctica del deporte. Se capacita a los entrenadores, ligas y personas que hacen parte y se dedican a atender el campo de la actividad física dirigida a estas personas con esta condición, por lo que el evento se enfocó en la detección de talentos deportivos. Dejarlos orientados a un deporte específico, que los orientadores, los entrenadores, los fisioterapeutas, las personas sepan qué deporte puede hacer esa persona, qué deporte puede practicar, y dejárselos establecidos por deportes y por grupos de edades o clasificaciones de competencia para que puedan continuar con esos procesos. Y después de ello, identificarlos, pues que puedan construir sus clubes en los diferentes discapacidades que sabemos que solamente el departamento de Arauca tiene un club afiliado a la Federación Colombiana de Discapacidad Visual.
En la jornada se realizarán competencias en salto largo con impulso, lanzamiento de vara y jabalina, 50 metros planos, 25 metros planos asistidos y 100 metros planos en categoría preinfantil, infantil, juvenil y mayores. Es dejarles la población ya orientada para que se conformen como club, se afilien a la respectiva federación y puedan seguir desarrollando el deporte competitivo en estas capacidades, ya que Arauca es un polo de desarrollo en el deporte paralímpico para la Orinoquía y Amazonía colombiana. Con el evento se busca visibilizar la población discapacitada en el ámbito deportivo del departamento araucano. De esta manera hemos llegado a la parte final de la presente emisión de Noticias CNC. Gracias por preferirnos y será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.